es la abanderada flamante de la delegación chilena en Río 2016. Eric Olivera será la que porte el estandarte nacional y lo recibió de manos de la presidenta Michelle Bachelet. El detalle con Oscar Díaz. Erika Olivera es la nueva abanderada del Team Chile para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Erika Olivera. Las candidatas para llevar la bandera chilena eran la tiradora skeet Francisca Crobeto, la lanzadora de la bala Natalia Ducó y la maratonista Erika Olivera, quien clasificó además a su quinta cita de los anillos. Y hoy día poder encabezar la delegación chilena portando la bandera chilena para mí es de gran orgullo y también una linda despedida a una larga carrera como deportista. Por votación popular, la destacada atleta encabezará la delegación nacional. Tendrá la misma misión que han realizado deportistas como lo hicieron previamente Denise Balamuén en Londres, Fernando González en Beijing, Christel Kobrig en Atenas y Nicolás Massú en Sydney, por nombrar algunos. A ver, lo que se está reconociendo hoy día yo creo que es la trayectoria de Erika Olivera, que han sido 24 años representando un país, 29 años dentro de un deporte. Y por eso se agradece muchísimo, porque también hay logros detrás de esto, hay medallas que fueron ganadas en representación de un país, pero lo que hoy día la gente está reconociendo obviamente es la trayectoria y en los años de dedicación. 24 años en el alto rendimiento habla de dedicación. En la ceremonia también estuvieron presentes parte de los clasificados a los Juegos Olímpicos. Ignacio Morales, con una ardua agenda, busca dar la sorpresa en sus primeros Juegos. Fue un campeonato panamericano y lo ideal es sentirse bien con sensaciones, agregando combate al cuerpo, y me sentí súper bien, sumé punto al ranking olímpico, así que fue una muy buena preparación. Me quedan dos campeonatos más, pero todo es preparación para los Juegos. La vimos consagrarse frente a la moneda en los suramericanos. Dos años después recibió el saludo de la presidenta Michelle Bachelet. Paola Muñoz, de Gran 2016, también dirá presente en la cita de los anillos. Cada vez que llego acá a La Moneda me emociono, me acuerdo de esa llegada emblemática que tuvimos, así que... Ahora este viernes estoy viajando a Italia, una semana previa para lo que va a ser mi primer Giro de Italia, así que feliz, voy a estar 10 días ahí compitiendo alrededor de todo el país. Y con solo 16 años, el más pequeño de la delegación, Ricardo Soto, de tiro con arco, busca ganar la experiencia necesaria para una promisoria carrera en Río. Hay que ir a hacer los puntajes que se hacen, mantener los promedios y ver dónde se queda. Y si no alcanza, hay que entrenar y subir los promedios hasta la próxima nomás. Con Erika Olivera a la cabeza, el Team Chile se entregará por completo para conseguir las ansiadas medallas que los lleven al Olimpo del Deporte Mundial.